En los próximos minutos seguimos hablando en Agro 5 de vino, pero desde otra perspectiva mucho más amable y sobre todo atractiva. La Feria de Turismo Fitur sigue ofreciendo esta mañana múltiples ofertas y por eso queremos entrevistar a José Antonio Vidal. Es presidente de la Asociación Española de Enoturismo. Lo primero, muy buenos días. Muy buenos días. Quería preguntarle, ¿cómo está siendo esa experiencia de contar con un stand propio que agrupa a todo el sector del enoturismo en esa feria tan importante como es Fitur? Esta experiencia, que es la primera vez en la historia que el sector enoturístico español, monográficamente representado a nivel empresarial, tiene presencia en los 30 años de existencia que lleva Fitur. La experiencia, como decimos, está siendo absolutamente revolucionaria. El stand mantiene un nivel de visitas a través de todas las actividades que estamos organizando diarias, mañana y tarde. Las ofertas de los expositores, las catas magistrales que están teniendo lugar a la 1:30 de la tarde con José Peñín, Custodio, Pedro Ballesteros e Isabel Mijares. Son casi 200 empresas, asociaciones, bodegas las que están dentro de esta Asociación Española del Enoturismo. ¿Cuáles son los retos que tiene esta industria del enoturismo para este año 2017? Mire, la asociación ha nacido hace escasamente 15 meses, justamente porque después de más o menos 15 años de existencia del enoturismo en nuestro país, desgraciadamente el enoturismo como tal no es suficientemente conocido ni siquiera por los propios españoles y aún menos en los mercados internacionales en los que no estamos posicionados. El gran reto es el posicionamiento tanto en el mercado doméstico como en el mercado internacional. ¿Para ello qué es necesario? En primer lugar, un sentimiento de unidad en torno al enoturismo de España. Hasta ahora, como se ha venido produciendo la promoción y la comercialización de los establecimientos, ha sido de una manera individual. Cada uno ha venido haciendo lo que buenamente ha podido para promocionarse y para comercializar. Ahora, dentro de la Asociación Española de Turismo, vamos a dotar a los empresarios de herramientas de gestión para todos unidos poder llegar a ese posicionamiento. ¿Y cómo quieren posicionarse con el turismo nacional y en los mercados internacionales? ¿Cuál es la estrategia, el reto principal, la prioridad primera? La prioridad primera es profesionalizar al sector. El sector nos ha reconocido abiertamente que necesitan la ayuda de una asociación que les represente y que además les ayude a profesionalizarse. Para ello hemos creado un área de gestión del conocimiento que llamamos, en la que también se incluyen varias áreas de trabajo. Una de ellas es elaborar informes rigurosos académicos sobre enoturismo comparado, es decir, lo que se llama técnicamente el benchmarking. Saber qué están haciendo bien y qué errores han cometido los países líderes en enoturismo a nivel internacional, ni más ni menos que la región de Napa Valley en Estados Unidos, en California, en Sudamérica, Argentina y Chile, aquí en Europa, Francia y en Italia, en África, Sudáfrica y Australia y Nueva Zelanda. Estos son realmente los países líderes en el turismo mundial. La gran pregunta es, ¿cómo España, que es un país que reúne la cuádruple condición de ser potencia mundial en turismo receptivo, potencia mundial en gastronomía, potencia mundial en producción vinícola y potencia mundial en patrimonio tanto de naturaleza como histórico-artístico, las tres facetas, las tres actividades que reúne la experiencia global enoturística, cómo es posible que España no esté ni siquiera posicionada reuniendo esta cuádruple condición? Señor Vidal, para el salto internacional, para ese salto de calidad, ¿qué es lo que hay que hacer? Porque sé que llevan ya meses también incluso con proyectos con la Organización Mundial del Turismo, hay distintas iniciativas de todo el sector intentando efectivamente eso, hacer un sector profesional del enoturismo y dar ese salto de calidad, porque efectivamente lo que usted dice, en España se dan todas las condiciones para ser líder también en ese sector. Pero ¿cuán verdad es el dato objetivo que les acabo de comentar de que realmente el enoturismo no es suficientemente conocido en España ni tampoco internacionalmente? La estrategia, muy simple, estar preparados. Y estar preparados significa estar profesionalizados. A nosotros se nos ha dicho desde altas instituciones del Estado que sí, que todo eso está muy bien de estar preparados, pero que salgan y que cometan la acción de la prueba-error. Es decir, oye, si se equivocan, pues que aprendan del error. Bueno, realmente hay que prepararse y hay que profesionalizarse para dar saltos a mercados muy exigentes extranjeros. Los enoturistas extranjeros son enoturistas que realmente recorren el mundo haciendo enoturismo. No podemos permitirnos que vengan a disfrutar de un enoturismo español y que salgan con una experiencia negativa. Realmente ese país nos va a tachar y nos va a decir, a España no vayáis para hacer enoturismo. Y eso España no se lo puede permitir. Señor Vidal, por último, así las cosas, ¿el enoturismo es entonces
una pata más que garantiza el futuro, por ejemplo, de bodegas y empresas que han apostado por él? ¿Es un complemento buscado para superar esta crisis de años pasados? ¿O es un nuevo modelo de negocio en el que las bodegas y empresas que entren van a tener que crecer directamente? Mire usted, don José Luis Bonet, presidente de Cámara de Comercio de España, siempre recalca que el futuro del sector vinícola español, hoy por hoy, pasa por el enoturismo. Con esto lo he dicho todo. Hay empresas, efectivamente, la inmensa mayoría, que son tradicionalmente vinícolas, que están adaptándose a una nueva unidad de negocio. En España no ocurre con el caso opuesto, que sería Napa Valley en Estados Unidos, que ahí directamente las empresas bodegueras se crean para hacer enoturismo. Pues José Antonio Vidal, que es presidente de esta Asociación Española de Enoturismo, muchas gracias por haber estado en Agro5 y suerte en este tramo final de Fitur. Muchas gracias, pero si me lo permite quisiera concluir con un dato. Por supuesto. Las últimas cifras oficiales que tenemos de visitantes a entornos enoturísticos dicen lo siguiente. Del total de movimientos turísticos que hemos registrado en España en la última estadística computable, tan solo el 0